10 de la mañana, 5 minutos en todo el país. Ya está con nosotros el contador Claudio Zavala. ¿Cómo le va, contador? Buen día, ¿cómo anda? Bueno, muy buenos días. ¿Cómo andan? Muchas gracias por la invitación. Un placer, como siempre. Bueno, ahí justo estaba escuchando un señor que tiene muchos años de experiencia, mucha política, y quiero aclarar algo, una visión económica. Durante 40 años tuvimos gobiernos peronistas, ¿sí? Donde se priorizó la obra pública, tratar siempre de pagar a los empleados por arriba de la inflación, siempre ayudar al más humilde, que lo aclaró él. Entonces le hago la visión política. Hoy, a nivel nacional y a nivel provincial, tenemos gobiernos macristas, que son totalmente distintos. La gente los eligió, claro, hay que respetar las mayorías, entonces, pero es distinto. Por ejemplo, han parado la obra pública, están sacando subsidios, eso lo estamos viendo. Sí. Bueno, eso es lo que eligió la gente. Aclaro eso porque son distintas formas de gobernar y económicamente no pidan que hagan cosas que hizo el gobierno peronista durante 40 años ahora. Por ejemplo, no endeudarse, seguir con la obra pública, aumentar los salarios. Por ejemplo, ahora lo que se está viendo, que durante estos próximos 4 meses, hasta marzo, no va a haber un ajuste de salario, ¿sí? Que eso en los gobiernos peronistas no pasaba. Entonces esas son las diferencias. Pero hay que respetar la voluntad del pueblo, y eso es lo que está pasando. Por ejemplo, ayer, a nivel nacional, en un acto así de que no se entiende, por teléfono, por tuit, el presidente de la Nación corta los subsidios al transporte al interior. Eso nos afecta. ¿Y a quién afecta? ¿A la gente que tiene auto? ¿A la gente que está medianamente bien? No, al más humilde. Entonces cuando me preguntan, contador, ¿esto va a mejorar? Y no, no va a mejorar. ¿Me entiendes? No va a mejorar porque te aumentan los costos y vamos a perder. ¿Es verdad que a una puede superar los 1.000 pesos el transporte, teniendo en cuenta cómo se van dando estas situaciones? Mire, yo no sé al final, porque hoy es un día a día. Un día de uno va leyendo y es un día a día, es una inestabilidad total. ¿Qué empresa puede proyectar? Puede proyectar un par de meses, ventas, los costos, si todos los días le están anunciando un movimiento en contra del poder adquisitivo. Por ejemplo, les doy un dato rápido, por el tiempo no. Hay un índice que se llama RIPTE, R-I-P-T-E, que es el mide el poder adquisitivo de los sueldos. Esto lo empezaron a hacer en el gobierno de la Rúa en adelante. Con el gobierno de la Rúa se perdió el 60% del poder adquisitivo. Cuando vino Néstor Kirchner, se recuperó en un periodo, 4 años, el 45% del poder adquisitivo. Es decir que la gente, muchas veces los oligarcas te lo miden en dólares, sí, pero mira, acá valía tantos dólares. Pero habría que ver el contexto, cuánto valía el litro de leche, el kilo de pan, y cuánto cobraba de sueldo y cuánto podías comprar de carne. Entonces, en eso mide no en dólares puntualmente, sino, entonces los oligarcas, para demostrar que los gobiernos populares estén en dólares, muchas veces no se ve reflejado. Sigo, con De la Rúa se perdió el 60%. Con Néstor Kirchner se ganó el 45%. Les pregunto, ¿hizo una mega devaluación? No, porque él recibió el dólar en 4,50 y se lo entrega a Cristina en 5,50. O sea que no hizo una mega devaluación. Y cuando se fue Cristina, 8 años después, se lo dejó en 7,5 al dólar, 7 pesos con 50, a Macri. Y Macri, el día 15 de diciembre del 2015, lo llevó a 15. Hizo una mega devaluación del 100%, igual que Milei. Y ya sabemos cómo terminamos, en un default, en deuda. Seguimos. Cristina lo mantuvo en promedio en sus 8 años en un 25%. Cuando entró Alberto Fernández, COVID, guerra, sequía, etcétera, logró tenerlo en algunos momentos en un 5%. ¿Sí? Hoy, en un mes y 2 meses, se ha perdido ya el 15%. Y me olvidé de Macri. Con Macri se perdió el 25% en 4 años. Entonces ahí vemos gobiernos populares, cómo son para la gente humilde, cómo mejora el poder. No, pero el kirchnerismo. Yo lo que escuchaba en la campaña, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, vamos a ir contra el kirchnerismo. Miren cómo hablan los números. Periodos donde no se hicieron tarifazos,
mega devaluaciones y la nafta que se disparara. No, ahora lo vimos con Macri, lo vimos con De la Rúa. Y en De la Rúa, por ejemplo, había algunos funcionarios que hoy están. Hoy están claro. Todos. Bueno, entonces, ¿usted puede esperar algo en la economía cuando están los mismos funcionarios? Caputo nos endeudó en bonos a 100 años. Y ya ayer, que sí. Lo hicimos en la previa, está anunciando que van a seguir las devaluaciones. Entonces, lamentablemente... ¿Puede haber una nueva devaluación en los próximos días? Para vos, policía, para vos, maestro, para vos, empleado público, que van a seguir perdiendo el poder adquisitivo. Lo acabamos de dar. Ya lo que van de estos meses, ya perdiste el 5, entre el 8%. Y vas a seguir perdiendo, porque esto a medida que se va haciendo más grande, entonces eso significa que no va a mejorar la situación con estas medidas, lo que estamos viendo. Imagínate, el presidente está paseando, porque es uno dice, se fue a negociar para vender más, vamos a exportar más, vamos a hacer... No, fue una cuestión personal, fue el muro de los lamentos, ahora lo viste al Papa. ¿En qué nos mejora? A vos, empleado público, a vos kiosquero, nada, económicamente nada. Hace un tiempo atrás se peleó con los BRICS. Y aclaro, porque la gente no sabe qué son los BRICS. Es una unión comercial que hay, que hoy es la más fuerte. ¿Por qué es la más fuerte? Porque está la India y la Rusia. India, Rusia y China. ¿Cuántos habitantes hay ahí? Mira, China tiene 1.400 millones. Ajá, y la India anda por ahí. Ya ahí, ¿cuánto hay en el mundo hoy? Y hay 8.000 millones. Entonces, este grupo económico, ellos solos, cinco países, ya casi tienen la mitad de la población contador. Sí, mirá vos lo que tenés para vender en alimentos, minerales. No hay que ser muy sabio o economista, tener doctorado, para darse cuenta con quién te tenés que unir. Y está Brasil, nuestro socio, que dice que no voy a tratar con socialistas, zurdos, no sé lo que dice el presidente. Y en vez de ir a reunirse con Lula para ver si le podemos vender el gas, para ver si podemos seguir vendiéndole a autos, etcétera, etcétera, seguir con nuestros socios comerciales. Los dos más importantes son China y Brasil. Y se peleó. Entonces, ¿qué podés, como analista económico, como especialista en economía, qué podés proyectar? Si fue allá y encima hizo un... Nunca la Argentina se metió en un lío de una guerra, habla en contra del otro grupo que está en plena guerra. Ningún país europeo se ha declarado contra jamás, nada. La paz, están viviendo toda la paz. El único gobierno, dos gobiernos que hicieron en contra de esta situación, Estados Unidos, porque está metido en el conflicto, y Argentina. Entonces después, cuando tengamos atentados acá, pero eso hoy en Clarín, ¿alguien dice algo? ¿Qué hubiese pasado si hubiese ido Massa, hubiese sido presidente, hubiese ido a hacer ese viaje y hubiese dicho esas cosas? Y de allá por teléfono, les voy a... ¿Qué hubiese dicho Bullrich, todo lo otro lado de la oposición? O Mauricio Macri, TN, La Nación Más, ¿qué hubiesen dicho? Estarían, no, que no puede ser. Hoy alguien en TN o Nación Más, o todos los medios que dependen de estos grupos oligárquicos, hablan de la inflación. Hablan, no. De proyectan de la inflación, de lo que va a ser. Se acabaron los especialistas de la inflación. Exactamente. Están diciendo, como me acuerdo en La Nata, la chica esta Calabró, este país no puede estar más, tiene que irse este gobierno, no se puede seguir así. La inflación que proyecta el Fondo Monetario, los dio hace unos días, es del 270%. ¿Clarín dice algo? No. ¿Sabe lo que dijo Clarín? Cristina Kirchner ha aumentado su riqueza del 60%. Muy bien. Que también es cierto. ¿Cuánto? Cuando hicieron el impuesto a las grandes fortunas, ¿estaba Cristina? No. Estaban los Caputo, estaban los Macri, estaba la señora que es canciller hoy, Mondino. Mondino es dueña del Banco Roela, tiene inversiones en acciones de Pampa Energía, está de los dos lados del mostrador. Mientras hacen tarifazos de energía, ella gana y ella lo pone. Entonces, yo pregunto, ¿por qué te aumentaron la nafta? Para ahí como ir cerrando. ¿Por qué te aumentaron? Bueno, yo te voy a explicar. El año pasado, ya lo dijimos, el barril criollo crudo, que se saca y de ahí van para refinar la nafta, estaba en 35, el más barato del mundo en estos momentos. ¿Qué hace hoy Shell? Gracias al nuevo gobierno, lo paga a 35 y lo revende a Europa a 60 dólares. Mire lo que gana, sin hacer nada. Va y encima cobra los transportes.
Y este combustible lamentablemente va a seguir aumentando. Pero por supuesto. Todos los meses, ahora la semana que viene, viene otro aumento del 10%. Pues ya está anunciado. Se ha liberado el aumento del combustible. Vos vas a pagar a precio internacional. Como nosotros estamos con un dólar que lo estamos devolviendo continuamente, te va a aumentar todas las cosas porque está dolarizado, el dolarizaron el petróleo. Ahora yo te pregunto, si nosotros somos dueños del petróleo, somos dueños del litio, somos dueños de un montón de riqueza que los alemanes no tienen. Y hoy estamos pagando la misma precio de nafta que los alemanes. Los alemanes los otros días tocaron los impuestos en los combustibles y el agro salió con los tractores. En Bélgica hicieron lo mismo, en Francia hicieron lo mismo. Y ahora acá, en España. Los más ricos del país se llenan. Pero eso es lo que vos elegiste, empleado público, maestro. Está bien. Entonces no hay que quejarse ahora porque van a seguir subiendo las cosas y tu poder adquisitivo, te lo estoy diciendo, se va a ir perdiendo. Entonces, ¿qué podés esperar para los próximos meses? No, bueno, porque algo milagroso. Contador, comparto lo que usted dice. Pero, a ver, ¿cómo podemos hacer los puntanos para tratar de palear un poco, de cubrirnos algo, de zafar en algunas cosas? Desde el punto de vista económico es complicado. ¿Por qué? Porque imagínate que vos dependás de un sueldo, ¿qué podés hacer? Nada, no te van a aumentar en los próximos 4 meses, salvo algunos sindicatos que están pidiendo. Bueno, el presidente quiere sacar las paritarias. Macri las sacó. Estamos en gobiernos macristas. Entonces, qué novedad. Y pero si ya lo sabe, ya lo sabe. Lamentablemente acá, ya lo he pedido yo hace tiempo, algún diputado, algún senador a nivel provincial, a nivel nacional, tiene que ser obligatoria historia económica en la secundaria. Los chicos no tienen ni idea qué pasó en la época de Macri. No tienen ni idea lo que pasó en la época de la Rúa. Entonces votan cualquier cosa. Y hoy votaste vos, jubilados. ¿Sabe dónde se va a hacer más ajuste todavía? A los jubilados. A las tarifas. ¿Qué se está haciendo? Bueno, pero va a seguir, no es que par. Porque mucha gente dice, ay, hay que pagar la fiesta. ¿Qué fiesta? Si somos dueños del petróleo. ¿Qué fiesta? Si estaban dándole beneficio para que no pagaran impuestos a las ganancias los obreros y los empleados. Y ahora se lo sacaron. ¿Qué fiesta? Si le estaban dando el IVA a la gente humilde que iba con la tarjeta y pagaba y le sacaban el IVA, pero el negocio debía pagar el IVA. O sea que no se perdía la coparticipación con el verso que hacía TN o todos los demás que había bajado la coparticipación. No hubo ningún juicio de las 14 provincias que decían que iban a hacer juicio porque le había bajado la coparticipación. Nunca les bajó la coparticipación en el gobierno anterior. Entonces, eso es lo que se está viendo. A volvió nivel nacional. El IVA y la coparticipación. Por eso le digo. Con IVA le bajó a todas eso las es lo que vos votaste. Económicamente es eso. Entonces, mientras la gente siga y no tenga idea de lo que pasó con la Rúa, de lo que pasó con Néstor Kirchner, de lo que pasó con Cristina, económicamente, nunca vamos a poder votar. Entonces se dejan llevar por el odio. No, porque la Cristina es robo. Le estoy contando. Pero ahora que no hay elecciones. Sí. Faltan 2 años para legislativa y 4 años para cambiar el presidente. Sí. ¿Está bien? Entonces, el vivir es hoy. A la gente, a los puntanos, nos interesa hoy. ¿Cuánto tenemos en el bolsillo y cómo podemos usarla mejor, esa poca plata o mucha que tienen? Algunos tienen mucha, otros, la mayoría muy poco. Mire, el año pasado se podía dar, por ejemplo, los plazos fijos siempre estuvieron por arriba, unos puntitos por la inflación. Uno decía, bueno, y fíjate qué otras cosas podía vender. Tengo muchos ahí clientes que tienen negocio, tengo remiseros, todo. Pero cuando vos tenés un tsunami a nivel nacional y encima se complementa con medidas provinciales, el que depende de un sueldo es muy difícil. Hoy vos ponés un plazo fijo y estás perdiendo. Un fondo, ¿me entendés? Y después, por ejemplo, los otros locales, los negocios les dicen, bueno, adaptate. Hoy va a ser prioridad los alimentos, el tema de vestimenta, las zapatillas más baratas, los jeans más baratos. O sea, viene esa época de economizar. La gente ya todo lo que es lujo, y olvídate. Y bueno, y va a haber una clase media que sí, que va a poder invertir en autos, qué sé yo, pero no en forma masiva. Entonces van a caer las ventas. Ya lo expliqué, en el centro, cuando empecemos a ver locales que se cierran, imagínate un local hoy que no vendió bien en enero, se comió el alquiler y los sueldos. Va adentro. Y ya febrero, ¿y cómo viene? Bajísimo, ¿sí? Y hoy escuchaba en TN, ¿cómo nos toman de imbécil, de tonto? Agarra y dice, hay un informe de un grupo de psicólogos que dice que la gente, pese a toda esta situación, está bien, está contenta.
los toman de imbécil. Y bueno, la gente que consume TN y todos los medios, porque ya controlan muchos medios del interior, y bajan esa orden. Vos no tenés que dar noticias. Uno ve las noticias, tanto a nivel provincial, nacional, está todo bien. Che, van a aumentar, sacan el subsidio de transporte. Ah, qué bien. ¿Quién toma el colectivo? ¿La gente rica? No, la gente humilde. Y le van a subir. Y vos me acabas de preguntar, ¿cuánto va a subir? Y ya no sé. Porque hace poco era el 100%. Claro, un tipo ahora un tipo que estaba regulado y ahora ya no está regulado. Eso lo decía. Entonces, imagínate vos, tenés un sueldo que hasta marzo no te están diciendo, che, va a tener un bono, va a tener un aumento. Imagínate esa persona, el empleo público, que con una categoría baja. ¿Cómo va a tomar el colectivo ahora? Si mañana le dicen, che, hoy cuesta 500, mañana 600, 700. Y contado de usted, imagínate, no sé qué va a hacer mañana Milei. Si se va a enojar, se va a levantar cruzado y va a decir, le saco a las provincias todos los fondos de educación. Chao. ¿La cuota cuánto se va a ir? No está pagando los fondos de incentivo docente, no lo está transfiriendo la nación. Bueno, ya la sacó. ¿Y acá la provincia cómo va a ser? Lo va a tener que ajustar. Entonces son gobiernos que van a ajustar hacia más pobres. Entonces, la clase media que iba a un colegio privado que podía pagarlo todo, ahora va a bajar a la pública. Y la pública no recibe plata. Entonces, ¿cómo cae el nivel de educación, de salud? Está muy preocupada, por ejemplo, la Cámara de Farmacéuticos porque han caído una gran cantidad de ventas de los remedios. Pero hay remedios fundamentales para los jubilados, para la gente grande, para el cerebro, para el corazón. Están cayendo. Eso es más enfermedad. Y esa gente va a ir al hospital público y no tiene los insumos. Pero eso en TN, Clarín y en los demás medios, nada. El año pasado, este gobierno se tiene que ir. La inflación de este año, ya el Fondo Monetario, desapareció el Fondo Monetario, ¿vio? Antes estaba todos los meses, y tarifazo, y tiene que aplicar, y lo multaban, y tiene que pagar, y tenía que pagar todos los meses más. ¿Se acuerda? Sacó un swap, todo. Ahora, ¿dónde está el fondo? Ahora caen en marzo, y ya anuncio esto como primicia, en marzo caen con 4.700.000 millones de dólares, lo fuga Caputo y al mes renuncia. Porque atención, a eso vino, a eso vino, a ser más rico. Y el Fondo de Garantía Sustentable se lo hicieron desaparecer al PAMI. ¿Qué podés esperar vos, jubilado, que lo votaste a Milei? Nada. Vas a empezar a pagar por todos los estudios que tengas que hacer, lo vas a empezar a pagar. De hecho, ya está pasando en la provincia que están pagando algunos adherentes para poder hacerte algunos estudios. Ni siquiera Macri logró fundir el PAMI. Desaparecieron 77 mil millones de dólares en acciones, en bonos, que era la garantía para seguir jubilando y seguir pagando beneficios, no solo los jubilados, sino los planes por crear, las asignaciones familiares. Entonces, yo les pregunto a los que votaron en Milei, ¿eso es lo que querían? Contador, bueno, lo felicito. Anoche, porque todo lo que hace el gobierno nacional, y es muy parecido también lo que hace el gobierno provincial y la intendencia en San Luis, se conoció que Schwarzenegger y otro grupo de amigos ahí están trabajando para la privatización del Banco Nación. ¿Qué implicaría la privatización del Banco Nación argentino? Bueno, todas las empresas que quieren privatizar, la que se les va a complicar mucho, ya les aviso, es YPF. Pero la van a manejar, como estamos hablando, de los números, los van a robar, no sacar igual. YPF, perdón, casi no digo robar, pero lo van a sacar YPF igual. No van a porque necesitan una aprobación de la Cámara. Le estoy aclarando que Shell en estos momentos está vendiendo el barril afuera, lo compra, y por eso va a escasear el petróleo y va a seguir subiendo la nafta. Eso es lo que voy a elegir. Eso seguro, pero yo quiero puntualmente el Nación. Bueno, el Banco Nación fue el banco más fuerte en todos los últimos 2 años, después del COVID, todo. Fue el banco que menos deudores morosos tuvo, pese a que dio crédito para las pymes, todo. Fue el banco que mayor rentabilidad y es el banco más fuerte de la Argentina. Por sus inmuebles, por la cantidad de plazo fijo, por la cantidad de dinero que mueve. Acá en San Luis, por ejemplo, pagaba todos los sueldos. Entonces, ¿por qué privatizarlo? Se benefician los otros bancos y todos los empresarios que están alrededor. ¿Por qué? Porque, imagínate, el banco más fuerte lo pasás a controlar vos. Empezás a controlar ese dinero. Podés sacarlo, entrarlo, como hicieron ya en la época de Macri. Por ejemplo, Vicentín se benefició con un crédito de 300 millones de dólares con el que era hasta hace poco ministro de infraestructura, presentó balances falsos para que le dieran eso. Fraga se lo dio
y ningún aval le pidió. Y se llevó Vicentín, que Bullrich en pleno COVID salió a hacer una caravana defendiendo y enfermando gente, defendiendo las empresas privadas. Una de las empresas. Si el gobierno, y ahí, ahí fue un gran error de Alberto Fernández, si hubiese nacionalizado Vicentín, porque podía haberlo nacionalizado, controlaba el precio de la soja. Se equivocó. Guzmán le había dado esa opción y se equivocaron. No tuvieron la decisión política. Y salió y la defendieron. Hasta me acuerdo que había artistas que defendían a Vicentín. Entonces, Brandoni, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, entonces uno decía, ¿cómo puede ser? ¿Pagó algo Vicentín? No. Sigue con esa deuda y bueno, eso es lo que van a hacer con el Banco Nación. Van a sacar crédito, lo van a fundir y toda esa plata la van a fugar, como hizo Vicentín y otras empresas, hacia el exterior. Ese es el objetivo. No hay otro objetivo. Entonces vos decís, y hay gente humilde que me dice, y pero lo que pasa es que los otros gobiernos eran ineficientes, por eso las van a privatizar, porque hay que ser eficiente. Van a ser eficientes para los más ricos, Pablo. No te van a dar un crédito a vos. El Banco Nación va a dejar de dar crédito a las pymes para darle a las grandes. Y si usted inscríbase para las pymes, largan todo un anuncio, pero ya están decididos quiénes van a recibir ese dinero. Por eso cuando dicen, ahora vamos a hacer planes para cooperativas, planes para las pymes, ya está designado para quién va a ser esa plata. Estos son los gobiernos macristas, lo vimos ya. Por eso pido, y para ir cerrando, porque tenemos poco tiempo hoy, respeto el horario acá, Pablo, que me pidió. Entonces, para ir cerrando, no se ve ninguna medida económica desde la historia de la economía, desde Adam Smith a la actualidad, ninguna medida positiva que nos vaya a sacar de este infierno que nos han metido este gobierno. ¿Cómo puede ser que la nafta haya aumentado en diciembre el 100% y que después Cavallo, desde una videoconferencia, dijo la inflación es del 25.5? Oh, el INDE después lo dijo 25.5. Y ahora Cavallo dice, no, va a ir bajando. ¿Y cuánto te van a dibujar ahora? Y el 20%. Cuando todos sabemos que no bajó nada desde el 50% en enero. Entonces te están mintiendo. Y después cuando te den un aumento, vamos a respetar la inflación a los jubilados. El 25 en diciembre, cuando los remedios aumentaron el 150. El 20% en enero, cuando todo aumentó el 50. No. Te van destruyendo. Ya lo han estudiado y ha trascendido que le van a dar el 29% de aumento en marzo, a fines de marzo. Bueno, imagínate, vamos a medir después la inflación, ¿cuánto fue? En esos 3 meses son el 70%. Mucho más, real. La que están diciendo es eso. Sí, lo que dice de marca el 70%. Te lo aclaro y cierro acá. En el mundo, cuando aumenta la nafta, pongámosle el 10%, que no es, por ejemplo, en Europa nunca aumenta el 1%. Vamos a poner el 10%. Cuando aumenta el 10% la nafta, todo, los alimentos, todo está ahí. 8, 9, 10, 11, ahí. Si te aumentó el 100%, ¿cómo te van a pasar una inflación del 25%? Si nada aumentó el 25%, todo aumentó el 100%. Entonces, eso es lo que acabo de dar, ese informe que no sale en ningún lado, sale en muy pocos lugares, el RIPTE. ¿Cómo perdés el poder adquisitivo? Y lo aclaramos de los gobiernos. Y ya este gobierno ya lo superó al de 4 años de Alberto Fernández. Esta mañana escuchaba a un agricultor español que están bloqueando toda España. Sí. Bien. Y se quejaba de el aumento del combustible. ¿Cuánto había aumentado el combustible? 10 centavos. Bien. Le pregunto a ustedes. Están bloqueando España, así como está bloqueada París, así como Alemania Bélgica, etcétera. Bien. Les pregunto. 10 centavos. Les pregunto, ¿tienen petróleo esos países? No. Todo lo compraron. ¿Y sabe por qué le pasó eso? Porque Rusia les dejó de vender petróleo barato y ahora Shell está por aprovechar este negocio a costa del sacrificio de vos empleado público, de vos maestro, de vos que votaste a este gobierno nacional y provincial para que te mejoren la vida. Te pregunto, ¿tenés futuro con estos gobiernos? Económicamente no se ve. ¿Puede mejorar? Sí, porque tenemos petróleo, tenemos litio, tenemos soja, tenemos todas las riquezas que no tiene Alemania, que no tiene Francia, que no tiene Italia. Sin embargo, como dijo Peter Drucker hace mucho tiempo, un especialista en administración, existen gobiernos mal administrados y existen gobiernos bien administrados. No existen gobiernos subdesarrollados ni desarrollados, sino mal administrados.
estamos siendo mal administrados. ¿Por qué? Porque todas las riquezas se están concentrando con los más ricos y vos, que estás abajo, de la clase media para abajo, la sufrís. Este gobierno son así. Pido, por favor, para cerrar, algún diputado o un senador, que hagan una ley que sea obligatorio conocer la historia económica argentina desde la secundaria y hasta las universidades. Porque me encuentro a veces con profesionales que no se acuerdan lo que pasó en el 2001. No se quieren acordar. Hay gente que prefiere tener mala memoria. Bien, contador, muchísimas gracias por el tiempo. Un placer. Y bueno, lamentablemente no son buenas noticias. Pórtese bien, por favor. Un buen fin de semana para todos. Pórtese bien. Descansen. Los carnavales de no, Santa Rosa, no, lamentablemente. Capaz que me dé una vueltita por Santa Rosa, pero tengo que hacer algunas cosas acá en San Luis. Y bueno. Buen descanso para todos. Por último, plazo fijo, ¿conviene mantenerlo o no? No, el plazo fijo perdés, pero si no tenés otra opción, son el porque 9% mensual. A 6 meses. Lo que pasa es que, claro. Hay que aguantar 6 meses. Para el próximo, que ya lo estuvimos tocando acá, para el próximo viernes, ¿qué va a pasar con los plazos fijos a partir de abril? Gracias, contador. Los dejo. Hasta la próxima. 10:30 en todo el país. Nosotros nos vamos. Ya si viene el polaco, el Omar se queda, obviamente, hasta las 2 de la tarde aproximadamente. Bueno, chau. Hasta la próxima. Buen fin de semana. Cuídense. Chau.